Ay. Ah. Año nuevo, catarro nuevo. Feliz año a todos. Yo, como veis, he empezado el año de la mejor manera posible con este pedazo de catarro. ¿Y dónde lo he pillado? ¿Dónde lo he pillado? ¿Dónde? ¿Eh? ¿Dónde? No es de envidia, ¿eh? No es de envidia. Bueno, tengo que decir que he empezado con un catarrazo y con un pedazo de grano boquera que me ha salido aquí. Es que hacía un frío que te mueres. Como primer vídeo del año os traigo algo distinto. Y es que mi querido amigo Esteban me tagueó hace ya un tiempo. Y yo, como odio este tipo de cosas, pues no había contestado todavía las preguntas. Lo voy a hacer porque eres tú. Se supone que después tengo que taguear yo a otras 5 personas. Pero no lo voy a hacer. La cadena se va a cerrar en mí. Al grano, que el tiempo es oro. ¿Por qué motivo empezaste tu blog y qué esperas conseguir con él? La verdad es que yo siempre he hecho vídeos. Creo que incluso antes de que esto se llamase blog con V. Y me lo empecé a tomar más en serio porque vi que la gente respondía muy bien y me pedía más y más y más. Yo siempre he sido una persona a la que le ha gustado expresarse. Y viendo a otros bloggers también dije, ¿por qué no? ¿Y qué espero conseguir con él? Absolutamente nada. Se me cae el poquillo. Esto para mí es una especie de desahogo, en el sentido de que cuento lo que me da la gana, me quejo, os flagelo, os doy por el culo. Simplemente pretendo pasar el rato, que vosotros paséis un buen rato. Y nada más, si esto sigue creciendo como hasta ahora, pues bienvenido sea. Cuantos más seamos en esta fiesta, mejor lo pasaremos, ¿no? El momento que has conseguido con tu blog y en que ha cambiado tu vida. Pues he conseguido llegar a mucha más gente. He conseguido conocer a mucha más gente, que creo que es lo realmente importante de esto. ¿En qué ha cambiado mi vida? En nada. Sigo siendo el mismo, sigo haciendo lo mismo. La verdad es que no ha cambiado en nada mi vida. ¿Cuántas horas dedicas al día a tu blog? Pues depende del día. Si grabo vídeo, lo edito, lo subo y demás, parafernalia, 3 o 4 horas al día. ¿Cuántas visitas al día recibe tu blog? Pues también depende del día, de si he subido vídeo o no he subido vídeo. Tampoco es algo que me quite el sueño. ¿Cuál es el error más grande que has cometido en tu blog? Yo es que nunca cometo errores. Soy así de perfecto. Oh. Creo que hasta ahora no he cometido ningún error garrafal. Mirad los vídeos y decídmelo vosotros. ¿Twitter es una distracción o una buena herramienta de promoción? Toda red social es una buena herramienta de promoción siempre y cuando se sepa manejar. ¿Cómo te preparas para grabar? Pues la verdad es que tampoco lo preparo mucho. Simplemente cojo la cámara, me la pongo delante y hablo. No escribo guión, no me he visto para la ocasión, no elijo un decorado adecuado. Simplemente me grabo yo mismo con mi mecanismo. ¿Qué clase de información buscas en un blog? Información, información como tal, pues la verdad es que no la busco, que me haga pasar un buen rato. Y sobre todo la naturalidad. No me gustan los blogs que están demasiado preparados. Me gusta que la persona que está delante de la cámara me exprese las cosas tal cual es él mismo. Eso de tener un guión y hablar en plan... Hola amigos, ¿cómo estáis? Aquí una vez más en mi blog, vuestro blog, el blog de todos. Hoy os voy a hablar de las sandías. No. No. Yo entiendo que detrás de todos esos vídeos haya mucho trabajo, un guión muy preparado, pero sinceramente a mí me aburren. Me aburren mucho. Yo la verdad es que me pongo delante de la cámara, grabo todo del tirón y luego corto y pego. Así sale luego la mierda que sale. Pero bueno, así son las cosas y así se las contamos. ¿Qué te gusta más, crear blogs o verlos? Me gusta crearlos. A mí siempre me ha gustado más crear en general que ser espectador. Si pudieras dar un consejo a un blogger novato, ¿cuál sería? Sé tú mismo, no te dejes influenciar por los demás, no quieras ser como los demás, muéstrate tal cual eres y con eso seguro que te ganas a la gente. Al menos a mí me habrás ganado. Y ya está, Esteban, ya está el tag este dichoso. Así que... Nunca más, ¿eh?
nunca más. Nos vemos. Oh. Poco por aquí, poco por allá.